Dios, pero ¿cómo fue a descomponerse esta cauca? Y ya llegando, como quien dice. Dios mío, ¿pero dónde está ese hombre? ¿Dónde habrá ido? Yo creo que ese ya no vuelve. Hace más de 2 horas que se fue. Ya lo había pagado, ¿verdad? Sí, mijita, pues si me exige el dinero adelantado. Pero me lo recomendó don Ramón, el de la tienda. Me dijo, es muy buen chofer y muy cuidadoso. Ay, ¿qué haremos? Ya se está haciendo tarde. ¡Mamá, ahí viene otro auto! Pues a este sí que lo detenemos, aunque tengamos que acostarnos en el camino. Ven. ¡Párese, señor! ¡Párese! ¡Párese! ¿Qué se ofrece? Ay, señor, que nos descompuso el automóvil. Nadie quiere pararse a ayudarnos. Hace 2 horas que estamos aquí. Estoy yo sola con mis hijos, ya no sé qué hacer. Pero anda usted sola por estos caminos y en ese armatoste. Venía un chofer con nosotros, señor. Pero cuando se descompuso el motor, dijo que iba a buscar un mecánico y se fue. ¿Usted podría componerlo? ¿Sabe usted de motores? Oye, tú, que si sé de motores. Que si sabes. Lo malo es que ya voy retrasado y si llego tarde me cierran el mercado y no puedo vender mi mercancía. No puedo, señora. Lo siento. Avisaré en el próximo pueblo para que le manden ayuda. Pero, señor, por favor. ¿Va usted a dejarme así aquí en el monte con 4 niños? Patrón, sí, escucharon 5 minutos, pastel. ¿Tú crees? Sí. Eso sí, señor, seguro. Ay, son 5 minutos, nada más. Bueno, entonces vamos a darle. No me lo voy a pegar aquí un momentito, ¿eh? Ay, sí. ¿Trae la pinza? Sí. Vamos a darle. Ay. Vamos a ver, señora, vamos a ver. Pues con razón, señora, si no es nada. Es cuestión de un segundo. Va. A ver tu Pancho, dale al crank. Ahora. Ya no puedo, patrón. Pues haz un poder, que caray. Tú dijiste que era cuestión de 5 minutos. Átele. Lo
siento, señora, pero esta vaca ya se echó y no hay quien la haga pararse. Tú, recoge las herramientas que nos vamos. Sí, patrón. Pero, señor, se va usted y nos deja aquí solas. ¿Y qué quiere que haga? Ya perdí una hora. Usted no sabe lo caro que me puede costar esto. Mamá, ¿por qué no la amarramos atrás y nos lleva jalando? Ahí tenemos una reata. ¡Eso sí, señor! ¡Trae la reata! ¡Ahorita voy! ¡Ándale! ¡Que lo remolque hasta México! No, no, imposible, señor. ¿Le podemos pagar? Ay, no más. ¿Quién le está cobrando? Pero si apenas puede el camión con lo que trae, le voy a echar encima una tonelada de remolque. No, señora, lo siento mucho. Del próximo pueblo les mando un mecánico. Bueno, soy su servidor, Ángel Chapa, a sus órdenes. Bueno, señor, pues si no se puede, no se puede. De todos modos, muchísimas gracias. Pues ni modo. Adiós, señora. Adiós, señorita. Adiós, señor. Vamos, y tú. Gracias. Está la reata muy... Ya no hace falta, hijo. ¿No nos va a remolcar? No. ¿Qué aquí nos vamos a quedar? ¡Mami! ¡Mami! ¡Carol, se vaya! ¡Mamá! Pero no llores, hija. Ya vendrá otro. No llores. No llores, mi vida. No llores. Así es que nunca ha estado usted en México. No, señor. ¿Y no le da miedo? ¿Miedo de qué? Pues no sé, viuda y con tanta prole y en una ciudad tan grande. A mí lo grande no me asusta, al contrario. Por eso voy a México. Tengo que luchar por los míos y en un pueblo no se puede. Además, nunca falta gente que le ayude a uno. Pues ya ve, usted me ayudó. Pues cómo los iba a dejar allí tirados. ¿Y viene de muy lejos? Del norte, de Santiago, cerca de Monterrey. Ah, pero tiene parientes aquí en México, ¿no? No, señor. No, pues entonces, ¿dónde va a hospedarse? Pues no sé, por lo pronto buscaremos un hotel. Barato, por supuesto, para los primeros días. Hombre, yo conozco una doña Rosa que tiene una casa de huésped bastante decente, por allá por el barrio de Santa María, y muy barata, ¿eh? Eso estaría muy bien. 5 ya me cerraron el mercado. Bueno, mire lo que vamos a hacer. Nomás me deja ir a un lugar que yo conozco a ver si salgo de esta mercancía, porque para mañana se me echa a perder. Y enseguida me lo llevo para casa de doña Rosa. ¿Eh? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Que es usted un ángel. ¿Un ángel? Ah, pues sí, Ángel Chapa. Ay, cuidado. Déjame siquiera los 300 por todo. 150 ya te dije, y de ahí no paso. Me lleva el tren. Pero si solo en queso y en mantequilla traigo más de los 300, y la leche y los huevos. Usted sabe que en el mercado le puedo sacar mucho más. Bueno, pues anda a ver al mercado a ver si te abren. Hace un año lo cerraron. Caray, ¿cómo será usted? Si llego temprano me da los 300. Puede, pero llegaste tarde. Señor, llego tarde por hacerme un favor en la carretera. Usted no debe valerse de eso para... Señora, el comercio es el comercio y cada quien hace su lucha. Y además, ¿usted qué tiene que ver? Mucho, porque el señor se atrasó para hacerme un favor a mí y a mis hijos, por ayudarnos. Y no es justo que... Déjelo, señora, déjelo. Pues ni modo ni remedio, pero ya me desquitaré. Bueno, ¿cuánto da? 150, ya te dije. Bueno, pues... Pues no vendemos. ¿Cuánto le costó la mercancía? 200 pesos. En el mercado se le puede sacar el doble. Yo. Da los 300, ¿sí o no? No. Pues entonces vamos a trabajar. A ver, usted empieza a descargar. Lucía, José, Laura, Tita, vengan acá. No, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? A vender todo esto aquí, ahora mismo, ahorita, y a todo el que quiera comprarlo. ¿Aquí en la calle? Sí, señor, y usted va a ayudarme. Por más que vendamos, le sacamos el costo. ¡Ah, mis niños, a descargar pronto! Usted también, don Ángel, no se queda ahí para 12. Ya verá, antes de media hora lo rematamos todo. Usted a mí no me conoce. Caray, pues creo que tiene usted razón. Váyale, Pancho, abajo todo, vamos a ver. Venga. Ándale, Tita, muévete. José, ándale. Ándale, Ángel, póngalo allá. Un momento. Aquí frente a mi tienda no pueden descargar. Pues ya usted que vamos juntos. El comercio, cada quien hace su lucha. Pero es queso. Sí, señor, queso y mantequilla mejor que la que usted vende. ¡Queso fresco! ¡Mantequilla fresca! Bueno, ya basta de escándalo, señora. Oye, tú ven para allá adentro. Y dile a esta señora que se calle y los arreglaremos. En los 300, don Pedro. Te daré 250. ¡Eso, Pedro! ¡Eso, Pedro! ¡Eso, Pedro!
ya basta, señora, ya basta. Ya, usted ganó. Le daré los 300 pesos. Ve para listo. Doña Tere. No, ya no, ya compró aquí el señor, ya no. No, señor, ya compró. No se lo dije. Bueno, pues, ya está usted instalada. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues todavía no sé. Traigo una carta de recomendación para una casa de comercio. Ajá. ¿Y va usted a buscar trabajo luego, luego? Naturalmente. Sí, por lo que he visto no le va a ser difícil encontrarlo. A ver. Yo traigo un plan en la cabeza. Se le iba a decir mañana, pero a lo mejor... A ver, ¿qué plan? Pues mire, yo tengo unos centavos guardados. Siempre he querido poner mi tiendita. No lo he hecho porque en el comercio, para salir bien, hay que saber comprar y vender. Yo sé comprar, pero la mera verdad, para vender soy muy bruto. Ya lo vi esta tarde. Y nunca he encontrado un socio que me convenga. ¿Sí? Pues nada, creo que ya lo encontré. ¿Encontró qué? El socio. O mejor dicho, la socia. ¿Quiere asociarse conmigo? Nos establecemos frente al mercado. Yo conozco un localito que se puede conseguir muy barato. Yo compro la mercancía y usted la vende. ¿Qué me dice? Pues yo tengo muy poco dinero. Vendiendo el foro apenas y... Pues, ¿quién le está pidiendo dinero? No le digo que yo lo tengo. No gran cosa, pero hasta para empezar. Ándele. Ándele, si usted quiere, en 15 días estamos trabajando y antes de un año tenemos la mejor tienda del barrio. ¿Qué ole? Ándele. Va, chóquela. Ya verás cómo no se arrepiente. Entonces, desde ahorita, socio. Socios. Socios. Mire, señor, en cuanto lo pruebe, no vuelve usted a ir a comprar a ninguna otra parte. Y si se le ofrece a usted crema, nata o jamón, cualquier otra cosa, aquí tenemos de todo. Son 4.75. Aquí tiene usted. 10 pesos. Muchas gracias. A usted, señor. ¿Están bien las cuentas, Ángel? Pero si yo no sé ni para qué las reviso, si todo lo que hace usted está muy bien hecho, doña Tere. No. Hay que rectificar de todas maneras. Puedo equivocarme. Pero si a usted no se le va ni el vuelo de una mosca. Mire nomás. Tenemos 1,000 pesos en el banco y ya no le debemos nada a nadie. Fíjese lo que ha hecho en 8 meses. Lo que hemos hecho, Ángel, lo que hemos hecho. ¿O qué es su trabajo de usted no cuenta? Pues, ¿quién compra las cosas buenas y baratas sin usted? Ójole, pero si esto lo hacía yo antes y nunca pasé de perico perro. Caramba, las 5. Váyase ya para que regrese a buena hora. Oiga, no se le olvide descontarle del juego los 30 pesos que le prestamos. ¡Ande, hombre, váyase volando! Pero si es muy temprano todavía y además con el camioncito nuevo, pues llego en un momento. Sí, pero antes quiero que me haga favor de pasar al colegio por los chicos. Ya es hora de salida. Ah, que doña Tere, pero si el colegio está a 3 cuadras de la casa, pues ¿cuándo los va a dejar andar solos por la calle? No, me da miedo con tantos accidentes que suceden. Están muy chicos todavía. Ya salió la gallina clueca. Bueno, pues iremos por los pollos. ¿No se le ofrece nada más? Nada, muchas gracias. Entonces nos veremos mañana. Adiós. Hasta mañana. Buenas tardes, doña Tere. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué me va a llevar ahora? Lo de siempre. Mi quesito y un paquete de mantequilla. Ajá, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo van los negocios? Ah, pues muy bien, no nos podemos quejar. Sí, ya sé que compró usted su casa, ¿no? Ay, ¿qué casa? Un terrenito que voy pagando en abonos. Tengo allí 4 paredes a medio terminar, pero por algo se empieza, ¿no? Vivo muy contenta con mis hijos. A ver cuándo va a visitarme. ¿Cómo no, doña Tere? Un día de estos por allá me tiene. Ah. ¿Qué, ya llegó doña Teresa? ¿No? Dice mi mamá que si le prestas la plancha eléctrica. Sí, como no, ven por ella. ¿Qué, no han llegado los muchachos del colegio? No, pero ya no han de tardar. Espérame, ahorita te traigo la plancha. Sí.
Bueno, pues ya llegamos. Ahora hacer las tareas y hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Adiós, don Ángel. Hasta mañana y muchas gracias, adiós, don Ángel. Muchacho. Óiganme. Tú, José. ¿Cuánto, don Ángel? Toma, convídale a tus hermanitas. ¿Qué? Caramelos. Pero no le vayan a decir a tu mamá que yo se los di porque luego nos regaña a todos. No, don Ángel. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. A ver, dame. No, después de la merienda. ¿Qué hubo, Cacho? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí de visita. Vine por la plancha eléctrica. ¿Qué? ¿No van a salir a jugar? No, primero vamos a hacer las tareas. Jule, pues ¿para qué tanto estudiar? Como si no estuviera uno bastante en el colegio ya. Chutita, ¿qué te pasa? Nada. Aquí está la plancha. Ah, ya llegaron, qué bueno. ¿Cómo les fue? Bien. Muy bien, venimos con don Ángel. Voy a traerle su merienda. ¿Te quedas, Cacho? Ya merendé, gracias. ¿Qué tardará mucho tu mamá? Yo creo que no. Bueno, a ver ustedes qué quieren, ¿chocolate o un café? Yo chocolate. A mí me traes café. ¿Y tú, Tita? Yo no quiero nada. ¿Cómo nada? ¿Qué tienes, hermanita? Se murió la profesora. Iba yo a llorar por eso. ¿Qué te pasa? Ah, las calificaciones. A ver. Historia 6. Aritmética 7. Dramática 5. Las notas podrían estar mejores, pero en fin... Del otro lado. ¿Del otro lado? Conducta buena. Aplicación regular. Aseo mal. Nota. Es necesario que esta alumna concurra más limpia a la escuela. ¡Tita, qué vergüenza! ¡Uy, ahora que lo vea mamá! ¿Y qué es lo que lleva sucio? Las orejas. Ya me lo figuraba. A lo mejor son las malas de la maestra. Yo nunca le he notado nada. Ni se le ven las orejas. ¡Qué hablada! Si ya me canso de decirle que se las lave. De hoy en adelante, yo te las revisaré todas las mañanas y te las vas a lavar con el siguiente estropajo. Bueno, ya no llores. Sécate las lágrimas y haz tu tarea. No le diremos nada a mamá, ¿eh? Anda, ¿te traigo tu chocolate? Bueno. ¿Quieres que te ayude? ¿Haciendo tu tarea? No, ¿para qué? En mi casa ni ven la calificación. Vine por la plancha eléctrica. La mandó pedir prestada a mi mamá. Pero si ahí la tienes, ¿por qué no te la llevas? Es que estaba esperándola a usted. ¿A mí? ¿Para qué? Pues sí, también decía mi papá que si le podía usted prestar 10 pesos. ¿Tu papá? Dile que no tengo. Ven, no le voy a decir. A ver cómo me va. Nos vemos, muchachos. Allá en la casa. Oye, espérate. ¿Cómo te va de qué? Pues sí, pues está un poco... Cacho, no hables así de tu papá. Pero pues sí, es la mera verdad. Fíjese, primero mandó a mi hermano a conseguírselas con don Bernabé, pero no hubo de piña. No me manda a mí para acá. ¿Quién sabe cómo le ha ido Eduardo? Cuando usted así suelta cada trompada.
Carmen, yo voy contigo. Delante de mí no te han de pegar. Anda, vamos. Mamá nunca nos pega. Pero no todos tienen una mamá como la nuestra. Perdónalo, hijo. Tu padre no es malo. Es que se deja llevar por su genio y por ese maldito vicio que lo vuelve loco. Sí, mamá, pero yo ya soy grande. No me debe golpear de esa manera. Un día no me voy a aguantar y... Calla, hijo, calla. ¿Por qué le pegó, mamá? Solo no tuvo la culpa. ¿Qué sé yo, hija? No me preguntes. ¿Se puede? ¿Qué hubo? Venga, ya está papá. Es que viene doña Teresa conmigo. Ah, que pase, que pase. Pase, Teresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase, pase. Siéntese. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Niñas, váyanse un momento, luego les hablo. Esther, ¿por qué no vas a jugar con la Laichita? Ya llegaron del colegio. ¿Puedo ir, mamá? ¿Cómo no, hija? Ven. Vente, Lalo. Yo también voy. Lo de siempre, Teresa, lo de siempre. Somos muy desgraciados. Válgame Dios. ¿Pero por qué aguantaste todo esto, Consuelo? ¿Por qué no se va y lo deja? ¿Y mis hijos? Lléveselos. Cuando las cosas se ponen así, no hay otro remedio. ¿Pero cómo? ¿Qué puedo hacer sola? Cualquier cosa es mejor que continuar así. ¿Usted ha pensado lo que será su vida dentro de 5 años? Dentro de 10. Los hijos le perderán el respeto al padre. Se lo han perdido ya. Váyase y lléveselos a donde sea. A donde no los pueda encontrar nunca. Bueno... Claro que esto es muy fácil de decir. Uno piensa así porque como no lo ha pasado nunca. Mi marido, que en gloria esté, era capaz de dar su vida por nuestra felicidad. Bueno, me voy porque he dejado a las niñas solas. Y dígame, Consuelo, ¿no se le ofrece a usted nada? Cacho me dijo que... No, Teresa, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces adiós. Y no se olvide de todo lo que le he dicho. No. Adiós, Teresa. Buenos días, Goyo. Qué tarde llegas. Pásale. Sí, me retrasé un poco. ¿Está ya listo el doctor? Está acabando de desayunarse, ven. ¿Y tú? ¿Ya estás lista para la fiesta de la noche? Voy a bailar contigo hasta que nos amanezca, lindo. Qué exagerado. Buenos días a toda la concurrencia, ¿eh? Buenos días, Goyo. Buenos días. Llegó la península de Yucatán. ¿Ya estás tú? ¿Qué vamos a llegar tarde a clase, vos? Listo, vámonos. Hasta la tarde, mamacita. Adiós, hijo. Oye, regresa temprano. Acuérdate que vamos a la kermés. Sí, cómo no. ¿Tita tiene compromiso de baile? De veras. Oye, ¿y qué viene Cacho con nosotros? ¿Quién sabe? Ese colegio militar es una lata. Dijo que tal vez le toca hacer guardia. Quedó de avisarme. Oye, pues ¿no fue Cacho el que te habló por teléfono hace un rato? No, fue don Rosendo. Se me había olvidado decirte. ¿Quién es don Rosendo? El amigo de Roberto y Lucía, el que vive cerca de ellos en Veracruz. Habló para avisar que salía esta mañana y que vendía antes de las 9 por tus encargos. Ah, vaya. Doctor, ¿nos vamos o nos quedamos? Vámonos. Adiós, madre. Adiós, señora. Adiós. Buenas tardes, niña. Adiós, tita. Adiós, Goya. Lala. ¡Vámonos! Va bien, hombre. Se te cae la baba. ¿Y qué tal a ti con Cacho, eh? Bueno, niña, yo también me voy. Anda a ver quién es Laura. Sí, mamá. Y tú, tita, por si es don Rosendo, tráete el paquete que está en la recámara. Voy, mamá. Don Rosendo. ¿Cómo le va, don Rosendo? Bien, gracias, señora. Usted tan amable como siempre. Siéntese usted. No, señora, muchas gracias. Den usted los encargos prontito porque se me hace tarde para alcanzar el tren. Sí, ¿cómo no? ¡Tita! Aquí está don Rosendo. ¡Voy, mami! ¿Ya se desayunó usted? ¿Quiere usted tomar algo? No, señora, muchas gracias. No tengo tiempo. ¡Ay, esta niña! ¡Tita! Aquí estoy, mamá. Buenos días, don Rosendo. ¿Cómo le va, señoritas? Caramba, cada vez es más grande. Bueno, ya me voy. Ay, un momento, don Rosendo, déjame usted que le explique porque allá no me van a entender. Mire usted, dígale que la falda es para mi hija Lucía. Claro, mamá, no va a ser para Roberto. ¡Qué ocurrencia! Las camisetas rosa y las muñecas son para las nenas. Pero mamá, cada cosa lleva su papelito. ¿Vas a hacer perder el tren así? Ay, ¿no? Cállate, niña. Mire usted, el trajecito de marinero y los soldaditos son para el niño. ¿Mm? Y las corbatas son para mi yerno. Sí, señora. Bueno, ya me voy que se me hace tarde, ¿eh? Ay, no lo detengas.
tengo. Ay, por favor, mire usted, pregúntele si ya vacunaron a los niños, porque sí, yo sí, sé sí, que señora. Hay mucha viruela por allá. Óigame, escuche un momento, que voy a decirle a Lucía que para el dolor de barriguita del nene le dio una friega de aceite con ruda y que no se olvide todas las noches de frotarle las encías para que le salgan los colmillitos. Mamá, bueno, señora, ya es muy tarde, ¿eh? Me voy, ya, adiós. Espérese, que yo le tenía que decir otra cosa. Ay, pero no me acuerdo. Ya se lo dirás otra vez, mamá, va a perder el tren. Ay, Dios mío, pues no me acuerdo. Bueno, adiós, don Rosendo. Y muchas gracias y muchos recuerdos por allá. Pues serán dados, serán dados. Adiós, señora. Muchos besitos a los niños. Y dígalos a mi yerno, por favor, que cuando tenga tiempo que ya iré a verlo. Ay, ya me acordé. Don Rosendo, don Rosendo. Señora. Ya me acordé. Dígale usted que ahí dentro va la receta que quería para la jalea de durazno. Pero mamá, pobrecita de mi Lucía. ¿Por qué pobre, mamá? Sí es tan feliz. Sí, gracias a Dios, muy feliz. Ahí sí que me equivoqué. Yo creí que ese marido no le convenía. Me daba mala espina. Pues ya ves qué bueno le ha salido. Sí, menos mal. Pero sin embargo, estar tan lejos de los nietos. Pero te vas a poner a llorar, mamá. Los acabas de ver el mes pasado. Ah, ya tendrán ustedes nietos, ya tendrán. Te voy a decir como don Ángel. Gallina cueca. Cloc, 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 cloc. ¿Cuál don Ángel que estará haciendo este hombre? Adiós, adiós, mamá. No me gusta. Huele mucho a queso. ¿Pues a qué quiere que huele el queso? ¿A perfume siete machos? A ver, póngame una docena de huevos. Voy, voy, ¿a poco soy gallina? Quiero decir que me los venda. Esa es otra cosa. Uy, qué huevos tan chicos. Parecen de paloma. Sí, ¿eh? Ya quisiera yo verle echado en un nido a ver si los ponía más grandes. ¡Grosero! Oiga, ¿qué horas va a ir a cobrar esas cuentas? Cuando usted ordene, don Ángel, yo por no dejarlo solo. Sí, no me vayan a robar. Ande y no se me pase todo el día en la calle. Sí, señor. Buenos días. ¿Cómo le va, Rosalito? Muy bien, gracias, don Ángel. Oiga, ¿qué le dijo a doña Petra que me la acabo de encontrar? Iba echando chispas. Nada, que le contesté un poco golpeado. Me quería tomar el pelo y hay días que no está uno de humor. Ah, entonces me voy. No, con usted es distinto. Nomás la mire y se me afloja hasta el nudo de la corbata. Ay, ¿cómo será usted, pues? Parece tan serio, tan formal, y luego diciendo esas cosas. Es que yo soy muy serio por fuera, pero si me escarban un poquito... ¿Si le escarban dónde? ¿A qué se le ofrecía? Ahí me da mucha pena. Va usted a decir que soy una abusadora. Ande, ande. ¿Qué le pasa? Cuénteme. Se lo voy a decir, pues. A ver si puede hacerme el favor. Y si no puede, me lo dice con toda confianza, que yo no me enojo, ¿eh? A ver, ¿de qué se trata? Compré unos muebles, ¿sabe? En abonos. Y ahora me salen con que necesito un fiador, pues. Y yo le gusto para fiador, ¿no? No solo para fiador. Pero como usted ha sido tan bueno conmigo siempre... ¿En qué? ¿Le traigo los contratos para que los firme, pues? Ándele, pues. Ay, gracias. Gracias. Ahorita vuelvo, ¿eh? ¡Qué carrera! Vengo sofocada. Buenos días, Ángel. Buenos. Estuvo aquí Rosario, ¿verdad? ¿Compró algo? Sí. Compró unos muebles. ¿Está usted loco? No. ¿Pues qué dije? Nada, no dijo nada. No se asuste. Oiga, les hablé a José y a las muchachas. Y están conformes en que se vaya usted a vivir con nosotros. A ver si así se le compone a usted un poco ese genio que ha echado últimamente. Muchas gracias, doña Tere. Yo me voy a su casa de usted encantado. Pero lo que es el genio ya no se me compone ni con polvorones. ¿Qué
Pollo, ya vente a estudiar. Dentro de un rato. No, ahora vente. Luego no habrá tiempo. Pero, hombre, no seas cruel. Tan pocas veces que podemos platicar así, sin testigos. ¿Ya llegó mamá? No. Ay, oye, vos sí me pareció. Con tal de que no tarde. ¿No vienes a vestirte, Lara? Sí, ve a estudiar, Goyo. No seas mala, Linda. Otro ratito. No, no, no. Pepe tiene razón. Anda, ve. Lo hago porque tú lo mandas, Linda. Ay, qué largo se me están haciendo estos 2 años que faltan. ¿Me ayudas a poner mi vestido, Lara? Sí, vamos, ante. Aquí estoy ya, perdón. A darle, joven, a darle, que ya están cerca los exámenes. Va bien, hombre. Espina dorsal. Pase, doña Dubíjes. Pase y siéntese, haga el favor. Mire qué casualidad, los pescamos a los dos. Pepe, Goyo. Señora. Vengan acá. Allá vamos, ma. Buenas noches, señora. Buenas noches, Goyo. Buenas noches, madre. Buenas noches, hijo. Aquí tiene usted a mi hijo José, de quien antes le he hablado. Ya no le faltan más que 2 años para terminar su carrera de doctor. Tanto gusto, señora. Su compañero Gregorio Celis, otro talento. Regular nomás, señora. Siéntese usted, señora. Siéntense, muchachos. Pues esta señora es doña Dubíjes, una de mis primeras clientes y muy buena amiga. ¿Explica usted o lo explico yo? Usted, por favor. Yo no puedo porque me fatigo. Bueno, pues aquí doña Dubíjes está muy mala. Tiene todas las itis. ¿Todas las itis? Sí, colitis, meningitis, apendicitis, nefritis. Y peritonitis. Bueno, y... ¿nosotros qué podemos hacer? Curarla, hijo, curarla. Para eso se las he traído, para que la revisen, la diagnostiquen y la receten. Pero mamacita, si tú sabes muy bien que nosotros no podemos recetar. ¿Que no? Entonces, ¿para qué le sirven todos esos librotes que están estudiando? Ahora va, don. Mire, señora, mamá con su buen corazón la ha traído creyendo hacerle un favor. Pero nosotros no podemos curarla. No estamos capacitados todavía. Lo que sí podemos hacer es recomendarla con uno de nuestros profesores, que es muy buen médico, para que él atienda, ¿eh? No. Si yo ya... ya yo... para lo que... de todos modos, muchas gracias. Ay, señora, dispense usted que la haya hecho venir inútilmente. Pero si ellos que saben no se animan, pues... bueno, que le vaya usted muy bien y que se mejore. Gracias. Adiós, jóvenes. Y que sigan tan adelantados. Yo la acompaño hasta la puerta, ¿eh? No se moleste. Ay, mamacita, ¿qué cosas tienes? Ay, pero qué tontos son ustedes, hijos. Les proporciono la ocasión y ustedes la desperdician. ¿La ocasión? Claro, hijo. Esa señora hubiera sido para ustedes mejor que un libro. La agarran, estudian en ella todas las enfermedades habidas y por haber, y así no tienen ni que ir a los hospitales. Ay, mamita, mamita. Uf, esa señora está más fuerte que todos nosotros. Echó a correr de una manera que no le alcanza ni un motociclista. Para que te fíes de los enfermos. Ay, en cambio yo estoy que no puedo con mi alma. ¿Por qué no descansas un ratito, madre? Siéntate. ¿Y las niñas? ¿Qué se están vistiendo, doña Tere? Ay, de veras. Ilustre colega, a estudiar. Eres una cataplasma, hombre. No me deja tranquilo un momento, señora. Tienes razón, Goyo, tienes razón. Tienes que estudiar para darle gusto a tus padres que te han mandado desde tan lejos. Sí, así lo hago, doña Tere. Vamos, vos. Mamacita, ¿ya llegaste? Ya, hijita. Fíjate que habló Cacho por teléfono que consiguió permiso. Dentro de un momento viene con Esther y su mamá para ir con nosotros a la kermés. Vaya, qué bueno, estarás muy contenta. ¿Cómo no? Pero ya son las 7, ¿no te viste? Ay, dentro de un rato, hijita, estoy muy cansada. ¿Y Laura? Está vistiéndose. Bueno, pues entonces déjame descansar un ratito, ¿eh? Cuando estén ustedes listos, me avisas, yo me arreglo en un minuto. ¿Hay posada para un peregrino? ¡Ángel! ¡Pase, Ángel, pase! Ay, doña Tere, ¿en qué líos me mete usted? La patrona de la casa de huéspedes, válgame Dios, ya me los encaba, todos lloraban. Bueno, si hasta me hicieron chillar, no le digo a usted más. Y luego venir cargando todas estas chivas. Y pa' molarla de acabar, vístase usted de Catrín para ir a la cremés. Mire, mire, ¿qué le pasa?
Si no va a estar a gusto entre nosotros, pues nadie lo obliga. Hombre, por Dios, Tere, ¿cómo no voy a estar a gusto? Rete al pelo. Pero siempre hay que decir algo, ese es mi modo, que quiere Tere. Venga, don Ángel, voy a enseñarle su cuarto. Le voy a ayudar, ¿eh? Gracias. Por ahí me... Con permiso. Pasa, don Ángel. Hola, señores doctores. Hola, don Ángel. Adelante, está usted en su casa. Bienvenido, gran hombre. Déjeme ayudarle. Gracias. Permítame el notero, don Ángel. Gracias. Y pase por aquí. Va a ver qué bonito le arreglamos su cuarto. Muchas gracias. Nos ha dado mucho gusto que se venga acá con nosotros, don Ángel. Muy amable, hijo, muy amable. Figúrate, mamá. Tita va a bailar. Todas van a bailar, ¿no? ¿Tú también? Sí, pero ella va a bailar un número especial con dos muchachos resimpáticos. Creo que es un baile mexicano. Han estado ensayando todo el mes. Milagro que la deja Teresa. ¿O cómo es una fiesta de caridad? ¿Qué pasará con Cacho? ¡Cacho! ¡Allá voy! Entonces, ¿qué, mamá? ¿No te animas? No, hijita, no me siento bien. Presente, mi generala. Ya estamos listos. ¿Qué hacías que te tardabas tanto? Me estaba rasurando. ¿Cómo quieres que vaya a ver a la novia con barba de 3 días de maniobra? Pero no estás vestida, mamá. ¿No vas con nosotros? No, Cacho, eso le estaba diciendo a Esther. Me duele un poco la cabeza. Váyanse ustedes con Teresa y los muchachos. Cayendo con ellos, yo estoy tranquila. Entonces vámonos tú, que ya es mi tarde. Bueno, vamos. Adiós, chicos. Ahora sí la amolamos. ¿Qué hacemos? Esperaremos un rato. Al cabo todavía es temprano. ¿Qué les parece esto, Catrín? Újule, de que mamá ronca no la despierta ni un cañonazo. Pobrecita. Es que se levanta tan de mañana. ¡Salud, hijos de Hipócrates! ¡Ay, yo volé! Pues, ¿qué pasa? Que se dobló la jefa y no podemos ir. Pero si ya tenemos los boletos. ¿Y baile? ¿Yo tengo compromiso? Miren, váyanse ustedes con don Ángel. Yo me quedo a acompañarle. Pero a mamá no le gusta que salgamos sin ella. Yendo conmigo, nada dirá. Sí, sí, ya está todo arreglado. Vamos. Caray, qué talentazo tienes, Manuel. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde van? Íbamos a la kermés con don Ángel. ¿Cómo estabas dormida? No queríamos despertarte. José se iba a quedar. Siga usted durmiendo, doña Tere. Van conmigo. Oh, no, si no tengo sueño. Estaba un poquito fatigada, pero ya descansé. Ay, en un momento me arreglo. Si quieres nos quedamos, mamá. ¿Qué va? Si yo también tengo muchas ganas de ir. ¿Se puede quedar tranquila, Tere? Yo voy con ellas. Ay, se lo agradezco, Ángel. Pero mis hijas o van conmigo o no van. No le digo. Ahí está ya la gallina clueca. Sí, señor. Gallina clueca. Y muy orgullosa de serlo. Pero ¿de qué me serviría cuidar al nido si no cuido también a mis pollitos? Bueno, espérenme. En un minuto me arreglo. Permítame usted presentar a mi mamá, doctor. ¿Qué dejará de usted? El doctor Vallés, de quien tanto hablamos en casa, mamacita. Ah. Señora, tiene usted un hijo muy estudioso y muy inteligente. La felicito. Ay, muchas gracias. ¿Y yo qué tal, maestro? ¿Eh? Excelente muchacho también. Y ya que está aquí la señora, su mamá, en honor a ella, voy a darles a ustedes de una vez las buenas noticias. A propuestas de un servidor, han sido nombrados los dos practicantes del Hospital General. Ay, muchas gracias, maestro. Nada, nada, ustedes se lo han ganado. Así es que a trabajar, a seguir estudiando mucho. Me voy porque mis hijas deben de andar buscándome a los niños. Hasta luego, maestro. Con permiso. Adiós, maestro. ¡Practicantes, hermano! ¡Consuelo! ¡Imagínate! ¡Cómo se va! ¡Doña Tere! ¡Tita! ¡Oye, tú, militar! ¡No te prometes! ¿Por qué tanto abrazo, hombre? Por Dios, se tomaron todos los muñequitos. No, don Ángel, imagínese que se nombrará un practicante. ¡El Hospital General, don Ángel! ¡Sí! ¡Mi madre, pobre de usted! Hay que imponerle una multa a don Ángel, ¿eh? Primer día que le toca comer en su nueva casa y no viene. Debe haber tenido algo importante que hacer. De lo contrario, no hubiese faltado a celebrar el nombramiento. ¿Ya traigo el café? Sí. ¿Y qué? ¿Ya fueron hoy al hospital? Todavía. Nos daremos de santos con que nos toque ir la semana que entra.
¿Y qué tal nos divertimos la noche, ¿eh, Tita? Sí, sobre todo en las maniobras. El cachito este está saliendo más sinvergüenza. Pero muy aplicado. Ya está en el día último de la escuela con grado de subteniente. Y no me gusta ser indiscreto, ¿eh? Pero me dijo que en cuanto salga... Ya está aquí el café. Está un poco cargado, a ver si no le quita el sueño. A mí nada me quita el sueño más que tú, linda. ¿Quién chifla? ¿Será Cacho? No, es este. Voy a ver si quiere. ¿Cómo te va, Esther? Pásame. No, no. ¿Puedes escaparte un rato a la calle? ¿Escaparme para qué? Para dar una vuelta en auto con Toño y su primo. ¿Toño? Sí, mujer. Esos muchachos que te presenté anoche. ¿Y primo está enamorado de ti? Tiene un dineral. ¿Y eso qué? Ella le correspondió a Toño. Mira qué bonito anillo me regaló anoche. Son brillantitos. Lo tengo que esconder, porque si me ven en casa, figúrate. Andamos ya tontas. Mira que tienen un coche muy lindo. Nos están esperando aquí a la vuelta. ¿Tienes? Pero Esther, si yo tengo mi novio. Sí, y tú que te cuides. Déjalo. Mira que este tiene mucho dinero. A mí no me importa el dinero. Oh, a mí sí. Si tú prefieres seguir siendo criada de tu casa toda la vida. Yo no soy criada de mi casa. Lo que hago lo hago por mi gusto y por ayudar a mamá, que bastante se ha sacrificado por nosotros. No seas tonta. Nada más damos una vuelta con ellos y nos regresamos inmediatamente. No, yo no voy. Y tú haces muy mal en eso. Bueno, chica, tú te lo pierdes. Y tú también te lo pierdes, porque tampoco vas. Y ahora mismo se lo voy a decir a tu mamá. No, doña Teresa, no se lo digo a usted, a mi mamá. No voy, pero no se lo digo a usted. Ahora no te gusta, pero algún día me lo agradecerás. Vamos, a tu casa, prontito, y que yo te vea, ¿eh? Vamos. Ven, hijita. Si alguna alegría me faltaba, ya la tengo. Oírte hablar como acabas de hacerlo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con tu amiguita? No pudo venir. ¿Qué caray, hombre? Vámonos, no sea que salga mamá. Tiene usted que andar muy lista, Consuelo, porque le puede suceder algo desagradable. Esther anda en muy malos pasos, cuídela. Ya ve lo que le pasó con Eduardo desde que se fue, no ha vuelto a saber de él. Hace un año. Ay, Dios mío, estos hijos. No sé qué hacer con ellos. Cuidarlos, Consuelo, vigilarlos. Sí, yo la cuido, pero ella se me escapa. A veces se me pasa el día fuera de la casa. Claro, le tienen miedo al padre. Yo a mis hijos no les he pegado nunca. Pero los suyos son distintos. ¿Qué van a ser distintos, Consuelo? Los hijos son como uno quiere que sean. Ay, perdóname que me meta en estas cosas, pero si lo hago es por el cariño que les tengo a usted y a los muchachos. Gracias. Acuérdese, el nido no se forma más que una vez en la vida. Las gallinitas, hay que cuidarlas más que a los pollitos, no se le olvide. Ay, Dios mío, las tres, me voy porque hemos dejado al dependiente solo. ¿Cómo son, don Ángel? Ay, don Ángel está hoy de manteles largos. ¿Otra cervecita, don Ángel? No, muchas gracias, Rosarito. Ya estoy al pelo. Entonces un puñetito o una cremita. De veras, no. Algo para que se anime. Ha estado usted muy serio. Es que así es mi modo, ¿sabe? Yo soy de pocas palabras. Prefiere usted los hechos, ¿verdad? Ay, yo soy por el estilo. Dígame una cosa, Ángel. ¿Usted no ha pensado nunca en casarse? Pues, ¿cómo pensar? Sí, lo he pensado, pero no ha pasado de ahí. ¿Será porque no ha encontrado usted media naranja, pues? Naranja. ¿Será mi medio limón, no ve que soy retiagrio? Ay, quiero decir, ¿qué no ha encontrado usted de la mujer que le haga tilín? No crea, por ahí anda una que me hace tilín, pero como yo no le hago talán, pues no pasa de ahí la cosa. Pero si usted no se lo dice, ¿cómo va a saberlo ella? Decídase, hombre. Decídase. ¿Y cómo no? A que me diga que no, ni. Y además, que la mera verdad, no sé cómo hablarle. Ay, Ángel, qué inocente es usted. Hay muchas maneras de declarar. Por ejemplo, si a mí me gusta un hombre y quiero que él lo sepa, le digo, a mí me gustan los hombres y la madre. Con los dientitos blancos, chiquitos, y los ojitos vivarachos, y el pelo rizado.
caray. Yo creo que usted me está tanteando. No, mejor me voy. No, no, no se vaya usted. ¿Que no está usted a gusto a mi lado? Pues sí, pero pues. Mire nomás cómo es. No sabe declararse, ¿eh? Y ya sé que uno se lo declare. Pero si yo Sí. Casi me ha hecho usted que me le declare. ¡Qué vergüenza! Yo que soy tan seria, tan reservada. ¡Qué pena! ¿Qué pensará usted de mí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Pero, no se ponga así, que lo que pasa es que, francamente, yo no estoy acostumbrado a que me echen flores. ¿Cómo son los hombres? Ingratos, en cuanto saben que uno quiere, se hacen del rogar. Pero, no se ponga así, Rosa. ¿Qué quiere? Dispense usted, señora. Venía a ver si querían más café. No, no queremos nada. Si te necesito, te llamaré. Vete. Está bien, señora. Ay, qué barbaridad. ¿Nos habrá visto? Ay, qué pena lo que se va a figurar. Ya ve, por andarle haciendo caso. Usted tiene la culpa. Ay. ¿Yo? Mire, Rosario, la mera verdad, yo vine a ver el comedor, ya lo vi, y está muy bonito. Pero ahora me perdona porque está la tienda sola y es muy tarde, así que adiós. Lo voy a acompañar. No, no se moleste, ya conozco el camino. Entonces mañana le hablo, ¿eh? Sí, mañana. Hasta luego. Adiós, Angelito. ¿Bien así, señora? Saliste demasiado pronto. Debiste haber esperado un momento, un minuto más y a solas. Es que ya no decía nada. Yo creí que... Como usted me dijo que cuando ya... Bueno, algo es algo. A su casa. ¿Lo dejaste solo? Va Consuelo con ellos. Se casan el día primero. ¿Qué te parece? ¿El día primero? Ay, ¿quién fuera ella? ¿Tú también tienes prisa? No, prisa no. Pero de aquí a que Goyo acabe la carrera. Fíjate, le faltan 2 años largos. Pero eso que me importa, así estaré más tiempo con mi mamacita chula. Anda, barbera. Buenos días, don Ángel. Buenos días. Hola, muchachos. ¿Está mamá? Sí, por allá en la venta. Con permiso. Un momento, señores doctores. A ver esas maletitas que quiero saber lo que llevan dentro. ¿Hay que pagar aduana? ¿Por qué esa revisión, don Ángel? Porque a veces traen ustedes unas cosas que asustan. La otra noche me agarró muy fuerte la tos. Abro el buró, meto la mano, saco una pastilla, me lo echo en la boca y siento una cosa rarísima. Enciendo la luz y voy que la... ¿Qué pastilla ni pastilla? Era un hueso de una mano que había traído este bandido. Se la pasó escupiendo toda la noche, armó un escándalo. Pues ahora no traemos más que ropa para lavar. Bueno, pero yo quiero cerciorarme. Déjenla aquí las chivas y vayan para allá. Con su permiso, ¿eh? Ah, qué don Ángel. ¿Qué tal, señora? Buenos días, Goyo. ¿Qué tal, linda? Ay, ya me tenían preocupada. ¿Cómo les fue? ¿Operaste? ¿Cómo sigue aquel viejito que estaba tan grave, según me dijiste? Se salvó, señora. Se salvó a pesar de haber caído en nuestras manos, imagínate. Fuerte el viejo, ¿eh? De algo tiene que haberle servido las 2 velas que le ofrecía Nuestra Señora de la Salud. Ya lo creo. Toma, mamacita. ¿Qué es esto, hijo? Mi sueldo. Mi primer sueldo. Ya era hora de que trajera yo algo a esta casa. ¡Tú! ¡Tu sueldo! ¡Hijito lindo! Pero si no es nada, mamacita. ¡Que no! ¡Miren! Dinero ganado por él, con sus estudios, con su carrera. Va, valiente cosa. Aunque fuera un solo peso, hijo. Pero tú sabes lo que significa esto. Ya puede tu madre comprarse un vestido con lo que has ganado tú. Y me lo voy a comprar. Y le voy a decir a todo el mundo, ¿ven este vestido? Pues me lo ha comprado mi hijo, el que va a ser médico. Ay, si pudiera vernos tu padre. No escondas las lágrimas, hijo. Deja que la vean tus hermanos. Si son lágrimas de las que tú debes estar orgulloso. Toma, para que invites a tus amigos a todo lo que quieras. Esto hay que celebrarlo. Yo voy a darle la noticia a Ángel. ¿Para qué, mamá? ¡Ángel! ¿Qué pasa, Tere? ¿Algún disgusto? No,
Pues entonces, ¿por qué lloro? Ay, Dios mío, lloro porque... Virgen Santa, pues, ¿qué pasa? Dígame. Que José, mi hijo, mire, mire. ¿Qué? ¿Cómo? No, sea bárbaro. Pues entonces... Que José ha cobrado su primer sueldo y me lo ha traído a mí, a su mamá. Por Dios santo, Tere, y por eso llora. ¿Qué sabe usted de eso, solterón? ¿Qué sabe usted lo que es ver que aquel pedacito de carne que usted enseñó a hablar, a dar los primeros pasos, a tomar la primera sopita, se convierta en un hombre y empiece a ganarse la vida? ¿Ve usted que son unos cuantos pesos? Pues yo no los cambiaría por todo el oro del mundo. Los ganó mi hijo y los ganó honradamente. ¿Usted me comprende? ¿Cómo no voy a comprender? No habré tenido hijos, pero tuve madre. Me acuerdo cuando yo también le llevé los primeros centavos que gané. La pobrecita se puso a llorar también. No le digo, ya me está haciendo chillar a mí también. Ya ve, y se reía de mí. A ver, ríase ahora, ríase. Bueno, no llore, que le va a doler el hígado. Y tiene usted razón, esto no es motivo de llanto, sino de alegría. Y lo vamos a celebrar con un gran comelitón, con vino y todo. ¿Con vino? ¿Y mi hígado? Que se jorobe el hígado. Pues que se jorobe. Y como se joroba igual con una copita que con un litro, me voy a empujar un litro. Sí, señor, y yo también. Antes. Voy a la cocina a ayudar a Laura. ¿A dónde va, mijo? A dar una vuelta. Regresamos luego, mamá. Bueno, antes de la una. Adiós, mamá Ángel. Adiós. Pepe, muchacho, ven acá y dame un abrazo. Ya me lo dijo tu mamá. Pero ni que hubiera hecho la gran cosa, don Ángel. No, muy bien, hijo, muy requete bien. Oye, ¿te dio dinero la jefa? Ya lo creo. 5 pesos, mire. 5 pesos para celebrar el acontecimiento, ¿no? Con eso no te alcanza ni para tomarte una copa de coñac. Espérate. Toma de ahí lo que quieras. No, don Ángel, ya le debo a usted 30. ¿Y quién te los está cobrando? No me debes nada. De veras te lo agradezco, pero... Toma, hombre, no seas tonto, ¿eh? ¿Qué? ¿Soy un extraño en la familia? Al contrario, don Ángel. Ha sido usted como un padre para nosotros. Pues entonces, ándale, toma de ahí lo que quieras o me enojo. Yo sé cómo está la vida de la muchachada. Esos cócteles explosivos que toman ahora cuestan un dineral. Con eso no te alcanza ni para empezar. Las mujeres que saben de estas cosas, ándale, toma de ahí. No te hagas. Bueno, pues ya que usted se empeña. Muy bonito, muy bonito. Voy de las, la policía. Con que mal acostumbrando a mis hijos, ¿no? Ahora. Yo no quería, mamacita, pero él... Es el Mefistófeles, ya lo sé. Oiga usted, don Ángel Chapa, ¿por qué cree usted que yo no le doy dinero a mis hijos? Pues no se los doy, porque no quiero que se malacostumbren, porque no somos ricos. ¿A ti te falta algo, hijo? No, mamacita. Ahí está. Sí, para montar en los caballitos y tomar su refresquito de horchata, y le basta con eso. Pero si se le ocurre invitar a los amigos a tomar la copa, va a tener que hacerse el distraído a la hora de pagar. ¿Tú dejas pagar a los demás, hijo? Pues yo no tengo compromisos, mamacita. Trato de evitarlos, pero claro que algunas veces... ¿Y por qué no me lo habías dicho? Toma, yo no quiero que un hijo mío pase vergüenzas por 10 ni por 100 pesos. Buscas a todos tus amigos y los invitas a lo que quieras. Y paga tú. Gracias, mamacita. Entonces, nos vamos, ¿no? Hasta luego, mamacita. Hasta luego, Ángel. Hasta luego. ¿Qué tal, eh? ¿Tengo o no tengo talento? ¿Qué dices? Que todo ese dinero que te han dado es obra de mi genio, chico. Yo le avisé a tu mamá que don Ángel te estaba dando dinero. Y como sabía que por llevarse la contraria los dos demostrarían su esplendidez, ahí tienes el resultado, Bosch. Te estás volviendo inteligente, Goyo. Claro. Con que usted se creía que por agarrada no le daba yo dinero a José, ¿no? Ah, que Tere le da 5 pesos al muchacho y tiene miedo que se eche a perder. ¿Pero qué quiere que haga con 5 pesos? ¿Que le ponga casa a una corista? Óigame, y ahora que me acuerdo, ¿cuánto dinero le dio usted? Pues no sé, creo que 20 pesos. Y Dios, que yo le di 35, que había dado antes 35. Ay, Dios mío, que no era una barbaridad. Pues ni con esa fortuna le pone casa. Buenos días, Teresa. Muy buenos días. Buenos días, don Ángel. Buenos días. Ay, siento desesperada. Desesperada. Pero lo que se dice desesperada. Ay, pues, ¿qué le pasa? Lo peor que le puede pasar a una mujer como yo, señora. No le quiere fiar la modista. ¿Cómo? Ay, porque eso es lo peor que le puede pasar a una mujer como usted. ¿Eh? Tan elegante. Ah, vaya. No, no es eso. Es algo todavía peor. Quisiera hablar con don Ángel. ¿Conmigo? Sí. ¿Qué se le ofrecía?
A solas. ¿Me lo permite? ¿Cómo no, Ángel? ¿Pasó usted la señora a la sala? Muchas gracias. Con permiso. Por aquí. Siéntese, siéntese. Y dígame, ¿qué se atrasó en el pago de alguna letra? No, ojalá fuera eso. Se trata de mi reputación, pues. Y usted tiene la culpa de lo que me está sucediendo. No me asuste, Rosarito. Pues, ¿qué le pasa? Ay, sí, sí, no sé ni cómo decírselo. Pero ya sabe cómo es la gente. Por una vez que lo invité a comer a mi casa, y luego la mala suerte de que la muchacha se imaginara quién sabe qué cosas, y de que ahí estaba hablando en el barrio, pues. ¿Cómo va el guisado? Bien, mamá. Oye, ¿quién vino? Rosario, con no sé qué infundios para Ángel. ¿No vendrá a pedirle dinero? Oye, pues es capaz. No se me había ocurrido. Mira, mejor voy a estar alerta por si aquel pobre necesita ayuda. Luego vengo a ayudarle. Así es que usted sabrá lo que tiene que hacer para que no se hable de mi honra. Usted es un caballero y debe saber cuál es su obligación. Sí, Rosario, yo soy un caballero y le aseguro que no hablarán más. Ay, Angelito, gracias. Ya sabía yo que podía contar contigo. No tenga usted cuidado. Desde hoy en adelante no voy más a su casa ni firmo más letra. Así se acaban las habladurías de un jalón. Pero... no voy a permitir que por mi culpa hablen de usted. Total, por comer unas enchiladas. No volveré. Terminado el asunto. Es que, francamente, yo suponía que tú... que usted le hallaría otra solución al asunto. ¿Otra solución? En estos casos, el caballero que de verdad lo es, le da su nombre a la mujer ofendida. Se casa con ella, pues. ¿Casarme? ¿Nada más por comer unas enchiladas? ¡Ya! Es que la gente se piensa otra cosa. Pues que se case la gente. Usted sabe muy bien que la cosa no pasó de ahí. Porque tú no quisiste, ladrón. Oiga, señora, no me diga ladrón. Pero si es de cariño. Pues a mí no me suena. Será una palabra muy cariñosa para usted, pero a mí no me gusta. Pues, ¿cómo quieres que te diga, mi negro santo? ¿Cómo quieres que te diga? Señora, cuidado, que aquí está usted en una casa decente. Ah, ¿estaba usted oyendo? Sí, y me alegro, porque aquí debe usted guardar más respeto. Pues debía usted empezar por guardarlo usted misma, pues. ¿Eh? Lo que oye, que si hablan mal de mí, más mal hablan de usted y de don Ángel. Y puede que tengan razón. Oiga, ¿qué está usted diciendo? Cállese, déjeme a mí. Lo que diga la gente, a mí me preocupa tanto como si ya pagó usted el sombrero ese de picador que lleva puesto o lo debe. Sí, lo que usted quiere es atrapar a este viejo pavoso. ¡Épale! Mire nomás el concepto en que lo tiene usted aquí las tres veces, viuda. Tres veces no, señora. Dos. ¿Tres? Porque este marido ya se le murió a usted nonato. Bueno, y váyase antes de que se me suba lo norteño a la cabeza. Sí, mejor me voy, porque no quiero rebajarme a tener un pleito con una pendeja. Miren nomás el trabajito que le venía usted haciendo a la señora esa, ¿eh? Sí, pero yo ya me había dado cuenta. Gracias a que tengo buena cabeza. Sí, muy buena. Si no salgo tan a tiempo, se lo lleva usted de una oreja. Ya, me va a llevar. Lo que me preocupa es eso que dijo de que la gente murmura de usted. Cuentos de esa. Los que me conocen saben bien qué pensar. Sí, pero las malas lenguas son capaces de todo. A mí me podría mucho que por hacerme un favor hablaran mal de usted. ¿Qué hable? Es que se podría evitar si usted quisiera. ¿Cómo? Bueno, pues... pues casándonos. Virgen Santísima de Guadalupe. Adiós, ni que le hubiera propuesto un crimen. No, crimen no. Pero a ver si usted se ha creído que yo soy igual que esa. Dios me libre, Teresita. Usted sabe que siempre la he respetado. Y mire, le voy a hablar con franqueza. A ver. Si yo andaba con Rosario, era por usted. ¿Por mí? Para ver si usted lo notaba. Hace mucho que vengo pensando en eso del matrimonio, pero con usted. Pues deje de pensar, porque no puede ser. ¿Por qué, Tere? ¿Por qué no? ¿Soy un sinvergüenza, un mal hombre? No. ¿Le repugno? ¿Tampoco? ¿Soy sucio? Antes un poco, ahora ya no. Pero no es por eso, es que no puede ser. ¡Caray, qué viejo bruto soy!
Por algo no debía yo decírselo, si ya sabía que le iba a tirar plancha. Bueno, ¿quién me lo manda, por idiota? Si soy más tarugo y más... No se trate tan mal. Vamos a hablar como dos buenos amigos que somos. Usted es un hombre honrado, leal, trabajador. Sí, soy de la divina Garza, pero para usted mangos. Le voy a demostrar a usted mi confianza. Venga para acá. Le voy a decir a usted lo que nadie sabe. Ni mis hijos siquiera. Yo no soy viuda. ¿Qué no es viuda? Voy, tela. Entonces los hijos han venido de contrabando. No sea usted bárbaro, hombre. No soy viuda, porque soy casada. Ya, ahora me va a tomar el pelo. No, Ángel. Desgraciadamente es verdad. Soy casada. Siéntese. Mi marido fue un mal hombre, con todos los vicios. Borracho, mujeriego, jugador. Mi vida fue un martirio a su lado. Se desaparecía por semanas, hasta por meses. Un día no pude aguantar más. Comprendí que por el bien de mis hijos debía separarme. En una de sus ausencias, vendí todo lo que tenía. Cogí a mis hijos, los metí en un automóvil. Les hice creer que su padre había muerto y me vine para México. Usted nos encontró en el camino. Pero si siempre que habla usted de él lo pinta como un modelo. ¿Para qué les digo a mis hijos la verdad? ¿Para que lo odien? No. Es mejor que lo crean bueno y luego lo recuerden con cariño. Yo inventé para esta casa un padre ideal. Noble, sin defectos. Y ese sin existir ha sido más padre para ellos que aquel que les dio la vida y luego los abandonó a su suerte. ¿Comprende usted por qué no puedo casarme? Comprendo, Teresita. Es usted una santa. Pero dígame una cosa. ¿Sabe usted si vive todavía? No. ¿Entonces? ¿Y qué quiere usted? ¿Que un día se me presente y me encuentre yo con dos maridos? No, claro. No quiero que sea usted polígona. Pero dígame, ¿nunca ha tratado de saber de él? No, ¿para qué? Para mí ha muerto, para mis hijos también. Total, que para el único que vive es para mí. Ahí está lo malo, pero yo voy a averiguar. Yo voy a indagar si está vivo o muerto. Solo quiero que me diga, si el difunto es difunto, ¿puedo tener esperanza? Ay, Ángel, por Dios, no me pregunte usted esas cosas. No le digo, ya volví a meter el choclo, ¿verdad? Bueno, mire, dejemos eso. Yo quiero que me ayude usted a resolver el plano que me trajo el ingeniero esta mañana. A ver qué le parece. ¿El plano? ¿De qué? Del consultorio de José. Mire usted, yo quiero construir en el jardín, en el espacio que queda entre la sala y la calle, un consultorio para José. Pero, con todos los adelantos. Si le faltan 2 años al muchacho, Tere. ¿Pero qué son 2 años? El día menos pensado, José es médico. Y yo quiero que tenga el consultorio más elegante del barrio. Mire usted. Este es la calle. Este es el corredor. Todo esto es jardín. Y en este espacio, yo quiero construir el consultorio. ¿Cómo lo ve? Que le pido siempre, hija. ¿Siempre? Siempre, hija, siempre. Bueno, no hay que abusar mucho. De vez en cuando déjalo que haga las cosas como él quiera, porque un marido demasiado obediente tampoco es bueno. Ah, y otra cosa, tienes que ser siempre un poco celosa. Aunque no me dé motivo. Sí, hija, sí. Los hombres son muy vanidosos en ese sentido. Les gusta que los creamos capaces de conquistar a todas las mujeres. Además, que con los celos lo tendrá siempre más enamorado. Y cuando algún día tenga un mal pensamiento dirá, ay, no, caray, porque con lo celosa que es aquella voy a tener un disgusto. Sí, mamá. Pero un poco nada más, ¿eh? Porque los celos exagerados son un infierno. ¿Y si alguna vez Dios no lo quiera, me engaña con otra? Ah, entonces estudia el caso con cuidado. Si es una cosa pasajera, sin arraigo, perdónalo, que la mujer debe saber perdonar. ¿Y si es algo serio? Entonces lucha. Lucha con todas tus fuerzas para defender tu felicidad y la de tus hijos, si los tienes. Y si no lo consigues, entonces vete y déjalo. Que si él te quiere, él vendrá a pedirte perdón. Y si no viene, mejor. No vale la pena sostener un nido donde el amor ha muerto. Mamá. Hijita, no olvides estos consejos que te da tu madre, que daría la vida por tu felicidad. Sí, mamá. Don Ángel.
Buenos días, don Ángel. Buenos días, señorita. ¿Qué? ¿Ya no me conoce? ¿Ah? Pero sí es... Pero si es usted, Estel, la hija de doña Consuelo. Sí, don Ángel, la misma. Epa, la muchacha, ¿cómo ha cambiado? Está bien, muy bien. ¿Qué? ¿Desea usted pasar? No. Quisiera hablar con doña Teresa. ¿Sería usted tan amable de decirle que si puede venir un momento? Con mucho gusto. Bueno, hijita, vamos a arreglar las cosas, que ya no han de tardar esos señores. Se ha de haber retrasado el tren, ya debían de estar aquí. Toma, llévate esto. Vamos a poner la mesa. Trae el mantel. Laurita, aquí te traigo todos tus encargos. Mira a ver si están bien. Gracias, don Ángel. Tere, ahí la buscan en la puerta. ¿A mí? ¿Quién? Una señora. Ah, voy. ¿Qué pasó con aquello, don Ángel? Cállate, que te oís. Llegan hoy en la tarde. Mira este telegrama. Pues hay que decírselo a mamá. Pobre Lucía. Siquiera tuvo dinero para venir. Sí, cómo no. Tuvo dinero porque yo se lo mandé. El bandido se la dejó sin un centavo. Pero yo no pensé que vinieran tan pronto. ¿Qué hacemos? ¿Y usted cómo ha estado, doña Teresa? Bien. ¿Y los muchachos? ¿Y mi hermano Cacho? Desde que se casó con Tita no lo he visto. Todos bien, gracias. No te digo que pases porque está todo sin arreglar. Sí, señora, comprendo. Perdóneme que la haya hecho salir hasta la puerta, pero quisiera suplicarle un favor. ¿Tú dirás? Usted sabe por qué me fui de mi casa. Mi padre me pegaba. Pasábamos miseria. Y a ti te gustaba el dinero y el lujo. ¿Ya los tienes? ¿Qué más quieres? Doña Tere, yo quiero volver a mi casa. Sé que mamá ha sufrido mucho y yo quiero que me perdone. Usted que ha sido tan buena para con nosotros. Ayude. Muchacha, eres sincera en lo que me estás diciendo. Sí, doña Tere. ¿Le hablará usted por mí? Yo no me atrevo. Sí, le hablaré y te perdonará. Que no perdonamos las madres. Pero antes tienes que devolver todos esos lujos. Regresar a tu casa como saliste, humilde, pobre, sin esas joyas y esas pieles que avergüenzan. Lo harás. Pero, doña Tere, volver a la miseria. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mamá? Si precisamente porque tengo dinero quiero que a ella no le falte nada. No me entiende. Sí, hija, sí. Te entiendo. Pero así no cuentes conmigo. Muy amargo sería para tu madre el pan que comprara con ese dinero. Pero, señora... Anda, sube a tu auto. Guarda tus lujos y no te preocupes. Que mientras nosotros tengamos, a tu madre no le faltará que comer. ¿Entonces no me quiere ayudar? Así no. ¿Es usted mala? No. No lo soy. Y para que veas que a ti también te quiero, si algún día estás pobre y no tienes casa, ven para acá, que no te negaré lo que necesites. Pero así, rica por tu vergüenza, no quiero saber nada de ti. Bueno, ya hemos hablado bastante. Adiós. Pero, doña Teresa, adiós. Lo veo tan preocupado. ¿A mí? A mí nada, nada. De veras, andaba yo por aquí. No han venido Cacho y Tita. ¿Qué se trae usted? ¿A dónde iba? Pues, al consultorio a ver a José. ¿Para qué? ¿Está usted enfermo? Eso es, sí, enfermo. No me siento bien. Voy a ver qué me receta para esto del telegrama. Digo, del hígado. Con permiso. Mamá. Una vendedora. ¿Qué vendía? Pues no sé, ni me fijé. Ay, ¿qué le pasará a Tita que no viene? Mira, ya puse la mesa, a ver qué te parece. Ay, muy bien. Muy bien. Oye, ¿qué tendrá Ángel que lo veo raro? No sé, mamá, yo no le he notado nada. Ven, Laurita, ya están aquí. ¿Quién, los suegros? No, Cacho y Tita. ¡Ay, carajo! ¡Mira, mira, está ahí también! ¡Mamá, mira, mira, mira! ¿Cómo estás? Ay, a ver, a mi angelito. Ay, qué lindo. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo te va? Ay, qué lindo. Mira qué precioso, parece un rollito de manteca. ¿Cómo está mi angelito? Cuidado, don Ángel, no me lo asuste que me lo va a hacer llorar. Ah, si llora yo lo consuelo, ¿verdad, mi vida? Préstamelo un ratito. Oh, si apenas acaba de llegar. Adiós, pues si soy su padrino. Ay, yo soy su abuela. Bueno, y que Cacho no vino. Ay, ¿verdad? ¿Dónde se habrá quedado? ¡Cacho!
Presentes, Cacho y Cachito. ¡Ay, qué lindo! Ay, déjame cargarlo a mí también. No, 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 porque se acaba de despertar y viene de muy mal humor. ¡Ay, ay, 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 qué precioso! Precioso, sí. ¿Cómo se conoce que usted no tiene que aguantarlos todo el día? Y sobre todo de noche. Ay, ¿ustedes son padres y hablan así de sus hijos? ¿Y qué quiere si han nacido llevándome la contraria? ¿Cómo? Claro, esperábamos uno y llegaron dos. Y se han puesto de acuerdo los angelitos. Duermen todo el día y por la noche, serenata. Y no lo hacen a dúo, no, que va. Así se cansaban al mismo tiempo y dejarían dormir algo. Lo hacen por turnos. Uno descansa y el otro llora. Nos dan unas noches, mamá. ¿Qué? ¿Llegaron ya los yucatecos? No, pero no deben tardar. Entonces, mientras vamos a casa de mamá para que vea a los niños y regresamos, ¿eh? Ay, llévense uno y déjenme el otro. Oh, pero mamá, querrá ver a los dos. Pero si son igualitos, con que vea uno tiene bastante. Sí, pero los nietos no se les pueden enseñar a las abuelas como si fueran muestras de chorizo. Ah, bueno, entonces yo voy también. De todos modos, tengo que hablar con Consuelo. Sí, sí, cómo no. Usted lo hace por no separarse de ellos, ¿verdad, gallina clueca, cloc? Clop, 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 clop. ¿Y a usted qué le importa, gallo zancudo? Bueno, vamos, vamos. ¡Qué lindo! ¡Qué dulce niño! ¡Qué abuelo tan precioso! ¡Ay! ¿Cómo se pone con los pollitos nuevos? Sí, qué bueno. Porque figúrese ahora que me vaya yo. Bueno, voy a arreglarme un poco la fachada. Por favorcito, avíseme cuando lleguen, ¿eh? Dispense, ¿vive aquí la señora Treviño? Sí, señor. ¿Está ella? No, ¿qué quería? Dispense la pregunta, ¿usted quién es? Hombre, eso mismo iba yo a preguntarle. ¿Usted quién es? ¿Yo? ¿Un hombre? Sí, ya veo que la Greta Garbo no es. Pero creo que estoy en mi derecho de preguntarle quién es y qué desea. ¿Usted es el marido? No, señor, soy un amigo. ¿Amigo de ella? De ella y de sus hijos. Entonces me va a dispensar que no le diga quién soy. No adelantaríamos nada. Tengo que hablar con ella. Y a solas. ¿Usted la conoce? ¿Cómo no? Hace muchos años que no nos vemos. Tantos que me ha costado buen trabajo en encontrarla. Pero al fin di con ella. Dígame, ¿a qué hora se estará aquí? No sé, puede que tarde. Entonces voy a arreglar unos asuntos y volveré después de comer. Tanto gusto. Y usted perdone. Ya me llevó la tristeza. No más esto me faltaba. ¿Qué le pasa, don Ángel? ¿Anda hablando solo? Eres tú, muchacho. ¿Qué le pasa? Nada, hijo, es que están pasando unas cosas que la mera verdad... que tienen muchos enfermos. Regular, hoy en la mañana he tenido cinco. ¿Cinco? A $3 cada uno, pues son 15 pesos. No está mal para el tiempo que llevas, muchacho. No está mal, pero tengo una proposición para algo mejor. Lo malo es que es fuera de México. ¿Cómo? ¿Dónde? En Oaxaca. Es probable que acepte. No te digo. Ahora se le junta todo a Teresa. Una se casa, el otro se va, la otra regresa. Y ahora el marido. ¿El marido de quién? El marido de Lucía quedó abandonado. Ay, sí, como si no lo supieras. Y yo que no le he podido decir nada a tu mamá. Oye, tú tienes que ayudarme. Cuidado que viene mamá. ¿Ya llegaron Goyo y los viajeros? No. Pues ya va siendo hora de comer, ¿qué les habrá pasado? ¿Ya terminaste, hijo? Ya, mamacita, voy a cambiarme de ropa. Hoy ha tenido buen día, ¿eh? Cinco enfermos. ¿Cinco? Faltó uno. Eran seis. ¡Qué sinvergüenzas! ¿Cómo seis? Le voy a contar un secreto. ¿Se acuerda usted lo desesperado que estaba José al principio porque no tenía enfermos y quería irse de México por no ser una carga para mí? Sí. Bueno, pues para evitarlo, yo le he conseguido los enfermos. Pero no lo vaya usted a decir porque si se enteran... ¿Pero qué? ¿Cómo? Hombre, que yo le he contratado los enfermos para que vengan a consulta. Yo les doy 5 pesos. Ellos pagan 3 y se ganan 2. Yo creí que así José estaría contento. Pero ni por esas. Creo que le ha salido una proposición para Oaxaca y se va. Si usted se opone... ¿Yo qué me voy a oponer? Si es por su bien, pues que se vaya. ¿Ya has comido bien? Ah, sí, hijo. Obré para verte. Esas alcachofas estuvieron exquisitas. Son la especialidad de Laura. Una de las especialidades. Te felicito, Goyo. Estas hermanitas son algo serio en la cocina.
Nomás dile a la tuya que no te vaya a obsequiar los niños a pares como esta. Ay, Cacho, por Dios. No entiendo, Cacho. Déjalo, hija. Estamos en confianza. Claro. Y aquel amigo don Ángel, ¿por qué tan serio? ¿Por qué no hablas, ah? ¿Eh? Se me fundieron los bulbos, tengo cortocircuito. Qué ocurrente es este señor. Gracioso. No son de buen humor, ¿no? Bueno, mamá Tere, si nos permite nos levantamos, porque les prometí a los viejos llevarlos a conocer la capital. ¿Eh? Ya lo creo, no faltaba más. Podemos llevarnos a Laurita. ¿Cómo no? Solamente que recuerde que a las 5 tiene que ir a probarse el vestido. Sí, mamá. Yo lo que quisiera conocer de cerca es ese famoso monumento a la Revolución. Usted, doctor, viene con nosotros. Quisiera, señora, pero tengo que hacer una visita. Mil gracias. Bueno, vamos a ponernos el sombrero. Sí, sí. Iremos nosotros también, Cacho. Vamos con los peloncitos. Vamos, pero violenten, ¿eh? Porque se hace tarde, Bosch. ¿Qué tal va la tienda? Mira, déjate de cosas. Dime, ¿qué me tomo para los nervios? Tómese una botella de coñac, don Ángel, es lo que ha de hacer. Y me curo los nervios, pero le doy al hígado en el mero apellido. ¿Cómo en el apellido? Si no ve usted que se apellida Chapa. ¡Qué buenas voladas tiene este señor! Mira, José, que te estoy hablando en serio. Ya lo sé, don Ángel, pero usted no tiene nada. Mire, fúmese un cigarro. A propósito del hígado, ¿te acuerdas de don Pancho Batarrachea? Estaba muy malo del hígado. Bueno, pues te lo estábamos reservando para cuando tú te recibieras. Todos los días íbamos tu mamá y yo a ver cómo seguía. ¿Y cómo sigue, eh? Pues te tardaste tanto en llegar que ya se murió. ¡Qué mala suerte! No te apures, ya te busco, José. Anda, papá, vamos. ¿Qué siempre vamos hoy? ¿No sería mejor ir mañana? Anda, papá, no disimules, vamos. Tienes más ganas de conocer la capital. Es verdad, qué muchacho este. Bueno, señora, con su permiso. Ay, yo no sé. Vamos, vamos. Oye, todo el tiempo pasa, va a llegar Lucía y no le hemos dicho nada a tu mamá. Pues ahora que usted se va a quedar solo con ella es el momento para que se lo diga. No, no, tú también quédate, ayúdame. Usted, don Ángel, usted en estas cosas ha sido para nosotros como un padre. Sí, para los malos tragos soy un padre. Para lo demás, no. ¿Cómo? No, nada, yo me entiendo. Válgame Dios, qué suerte de Lucía. ¿Cómo se fue a casar con ese hombre? Bien que se lo advirtió, mamá. Ese amigo nunca nos gustó. No, pues ahora ya ni remedio. ¿Qué haremos? Chispas. Y para acabarla de amolar el otro asunto. ¿Cuál? ¿Cuál? Ni te lo imaginas. No, sí te digo que hoy es mi día. ¿Ya se fueron? Ingratos, se van a pasear y me dejan sola. Pero ellos te invitaron y tú no quisiste ir, mamá. ¿Cómo? ¿Pero tú también vas a salir? Voy a ver al doctor Vallés y vuelvo enseguida. ¿Qué has resuelto de eso, hijo? Pues, mamá, yo creo que debo aceptar. Total, es cuestión de 3 meses y me puede servir de mucho. Entonces no lo pienses más, hijo. Acepta. Acepta que 3 meses se pasan volando. Gracias, mamacita. Adiós, don Ángel. Adiós. Oiga, ¿qué le pasa? Que lo he visto muy raro durante la comida. ¿A mí? Nada. Pues, bueno, ¿pa qué vamos a andarnos por las ramas? Dígame una cosa, Tere. ¿Su marido cómo era? ¿Qué? Su marido era un hombre gordo, bajito. ¿Sí? Con bigote mocho. ¿Sí? Y hablaba así como norteño. Ahí está la señora, pues. Sí. Pues ya estuvo, ¿es él? ¿Él? ¿Ya está aquí? ¿Ha venido aquí? Virgen Santa. ¿Y qué le dijo? Conmigo no quiso desembuchar. Quiere hablar con usted. Ya solas, fíjese. Y madre mía, ¿qué haré? Porque si viene a pedirme perdón y está pobre y me cuenta miserias, pues yo no voy a tener valor para decirle que se vaya. Que está muy viejo. Viene roto, sucio. Viejo, sí. Roto y sucio no venía. Menos mal. Y si viene enfermo, no es cosa de dejarlo morir en la calle. Pobre. Después de todo, malo de alma no era. Ay, Tere, Tere, yo creo que usted todavía lo quiere. Es el padre de mis hijos. ¿Y qué? ¿Les va usted a decir que ha resucitado? Ahí está él. ¿Cómo lo sabe? Porque así tocó esta mañana y dijo que venía después de comer. Ay. Si quiere, usted lo saco a patada. Pero está usted loco. Le digo que no está. No, porque volvería después y sería peor. Es mejor hablar de una vez. Si es él, dígale que pase. ¿Aquí? Válgame, señor. Por favor, Tere, si la quiere convencer, no se deje. Ande, ande, hágame el favor de ir a abrir. Bueno. Oiga, Tere, si ahora cuando esté aquí con usted yo me pongo a escuchar en el corredor es falta de educación. ¿Sí?
Pues qué lástima. Ay, Dios mío, ilumíname. ¿Volvió la señora? Sí, señor, pase usted. Vaya, pues ahí lo tienen. Para que ya no les cuenten, ¿ah? ¿Eh? Ay, vengo muerta. ¿No se te durmió Cachito en el camino? Cachito no, pero el brachito sí se me durmió. ¿Qué les parece, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Está bien, pero es más grandotote el castillo de Chichen Itza de mi tierra. Mamá, por Dios, es muy distinto. Goyo, acuérdate que nos están esperando en el palacio, ¿eh? ¿Palacio presidencial? No, papá, en el palacio de hierro, para que el agua se pruebe el vestido. Ajá. Tomamos un auto, ¿verdad? ¿Qué auto? Mejor nos vamos a pie para ir conociendo todo. ¡A mi madre! ¡Ay, yo me caigo muerta! No salgan hasta que yo les avise. Figúrate que no le puedo decir a tu mamá todavía que venía. Bueno, espérenme aquí. Sí, don Ángel. Yo creo que un arrepentimiento tan grande solo merece perdón. Está perdonado. Pase usted. Después de usted, señor. Le ruego, señora, que me perdone si le he causado esta tristeza, pero comprenderá que era un deber sagrado para mí. Se lo agradezco con toda mi alma. Y usted también, amigo. Perdonará mi brusquedad esta mañana. Pero el asunto que traía, pues no era para contárselo a todo el mundo. Buenas tardes. Adiós, señor. Hasta la vista, señora. Adiós, señor. Y gracias. Tere, ¿qué pasó? ¿Quién es? Es un amigo de mi esposo que me trajo la noticia de su muerte. Hace un año que me buscaba. Le encargó que me diera esto. Sus papeles y su reloj. El reloj era para José. Guárdenos. De manera que el difunto es difunto. Y ya es usted viuda. Sí. Mi más sentido pésame. Dios, Ángel, ¿está usted loco? Parece que me dice feliz año nuevo. No le digo si soy un bárbaro. Pero usted me comprende, ¿verdad? Ya sabe por dónde voy. ¿Sigo o me regreso? Ahora no, Ángel. Más tarde ya hablaremos. No le digo si hoy es mi día. Y el mío también, pero de tristezas. ¿Por la noticia? Sí. Y porque me doy cuenta por primera vez de que mis hijos se van. Dentro de unos días se casa Laura. José se irá a Oaxaca. Este nido hecho a costa de tantos desvelos, de tantos sacrificios, se va a quedar vacío. Me van a dejar sola. Pues sola, lo que se dice muy sola, pues quién sabe. Porque a lo mejor suceden cosas que ni usted misma se imagina. Yo debía habérselo dicho antes, pero... ¿Qué pasa? ¿De quién es esa carta? De mi Lucía, ¿verdad? Pues sí. ¿Malas noticias? Pues... A ver, traiga usted. Lo que yo me temía, la abandonó ese canalla. Pero si no podía ser de otro modo, si se lo dije mil veces. Ese hombre no te conviene, no es digno de ti. Pero no me hizo caso, se encaprichó porque tenía el pelo ondulado, los ojos negros y el perfil de Robert Taylor. Ah, pues anda, ahí tienes el resultado. Ah, mira la película que te ha hecho. Y ahora quiere venirse para acá con toda la trolea.
Sí, cómo no. Que se las arregle ella sola, yo no la recibo. No, señor. ¿Usted se ha creído que esta casa es un asilo, que aquí la vieja va a cargar con todos? No, hijita, te equivocas. Te saliste con tu capricho, ahora paga las consecuencias. ¿No le parece? ¡Hija! ¡Mi Lucía! ¡Mi hija de mi alma! ¡Mamacita! ¡Hijita, pero estás aquí! No me habías dicho nada. ¡Mi hijita! ¡Pobrecita! ¿Cómo te han hecho sufrir? ¿Pero por qué no me escribiste a mí, a tu mamá? ¿Qué creías? ¿Que no te iba a recibir? ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Nietos! ¡Mis tesoros! ¿Qué se creían? ¿Que se iban a quedar desamparados? Aquí, aquí con su abuelita, que mientras ella viva, no les ha de faltar ni cariño ni pan. ¿Me vas a comprar una muñeca? ¡Sí, mi vida! ¡Quiero ir a vivir contigo! Ni remedio. Gallina clueca. ¡Abuelita, cuéntate un cuento! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a contar el cuento! A ver, vamos a ver. ¿Usted era una niña? Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor.